Desde años atrás, la producción agropecuaria adolece un abandono progresivo de las instituciones públicas y privadas. A esto se le suma los efectos de cambios climáticos derivados en la sequía e inundaciones, todos causales de pérdidas del sector. Sin embargo, pareciera que hay una luz que se plantea financiar el sector. Por lo que los agricultores se sienten motivados con este tipo de convenios. Ah, muy importante para nosotros, porque así ya lo tenemos en casa, ¿verdad? Prácticamente. Y para nosotros es más fácil poder adquirir un préstamo ahí y poder trabajar la tierra. El objetivo de este tipo de convenios es fortalecer el desarrollo agropecuario del departamento de Chalatenango. Este es un informe especial de Norte B. Jacqueline Ardón, Telenoticia 21.